Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos y listas? Bueno, miren, les mandé dos archivitos de eh, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, eh, lo que les mandé, uno es un documento de Word. A dónde van dos ejercicios, ¿verdad? Tutorial, ¿verdad? Pero al final viene uno de ingreso de datos y uno de hacer una factura sencilla. Y de la factura me interesa porque lleva un cálculo. ¿Qué es calcular el total? Sería cantidad de productos por valor unitario. Eso te da el total de venta, ¿verdad? Pero para tener un ejemplo, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces eh, ya le voy a compartir la pantalla ese por decir algo es digamos eh, un documento que nos va a servir pero la razón de que nos va a servir es porque abajito abajito tiene eh, el ejemplo de los códigos lo voy a pasar acá rapidito mira y esto es lo que vamos a estar explicando ahora verdad vamos a meter código ahora en los formularios entonces, en su momento yo les voy a decir qué código vamos a ocupar. Bueno, la situación es de que eh, estamos diseñando lo que son formularios con Visual Basic, ¿verdad? Para ingresar datos de manera automática. Bueno, acá, si nosotros recordamos, tenemos los controles de formularios. Un formulario es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Tiene la, eh, El formulario es la, la ventana, el cuadradito. Tiene la leyenda nombre y eh, la captura de datos. La leyenda teléfono y la captura de datos. La captura de datos es un objeto que se llama textbook. Email o correo y también. Y los botones. Aceptar o guardar datos y cancelar, ¿verdad? O descartar, es ¿eh? lo mismo. Vaya, dentro de lo que es nombre, teléfono y correo se llaman etiquetas o label. Eso. Solo te indica, pues, ahí lo que lo que pongas. Si yo pongo acá nombre y a la par pongo la captura de datos, me va a decir que yo capture el nombre, ¿verdad? Y ese es un objeto. Mira, ahí se ponen los labels. Ya los vamos a ver. Luego tenemos donde vamos a capturar la información, que son los cuadros blancos. Mira. A Donde dice nombre es un label. Y abajo es el text box. Las cajitas. Cajitas, esas son para capturar datos. Aquí hay tres leyendas o label, indicándome, ¿verdad? Que abajo tengo que poner nombre, apellido, etcétera Estamos. Vaya, todo formulario tiene botones. El botón es para desencadenar una acción. Este volado está en la categoría de objeto llamado Command Button, ¿ya? Le puedes dejar así como a botón 1, 2, 3, 4, o le puedes cambiar nombre, le puedes poner guardar, salvar, cancelar, eh, procesar, lo que sea. ¿Ya? Vaya. Entonces venís y aquí está un ejemplo, mira. ¿Ya? para Eso son, digamos que eh, acá en el video, eso es lo que te voy a explicar. Lo vamos a pasar. Ustedes lo miran más adelante y hacen la prueba de, de examen. ¿ya? Pero acá hay otra cosita, mira, hay un comando. Todo se va a ocupar, pero despacito, ¿verdad? Este comando, chief, hoja 3, select, lo que te está diciendo es que en Excel, en el libro de Excel, hay una hoja 3 y la vas a seleccionar. O sea, te vas a ir para allá. Eso es saltar entre hojas. Por ejemplo, si tienes una hoja que se llama clientes, chief clientes select. El formato es así como lo estás viendo, lo dejas entre comillas y en paréntesis. Si borras algo no va a funcionar. Ya, esto es para cambiar para moverte de seleccionar hojas, ta 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 ta. Porque puedes estar introduciendo datos en una hoja con un formulario o al contrario, ¿verdad? Bueno, es esos son pequeños comandos. Estos comandos ya los vas a ver hay dos tipos los controles de formularios que actúan sobre hojas de Excel pero se les puede colocar acciones predeterminadas y los que se parecen a ellos abajito son controles ActiveX este por ejemplo el, el que dice AA y el que dice A el del botón y el del botón se parecen pero la diferencia es que el control ActiveX le puedes poner lenguaje de programación adentro. Y en el de arriba ya están las acciones. Por ejemplo, haces dos acciones y lo configuras y ya estuvo. Pero en el lenguaje de programación, el límite es que lo que sepas de programación, ¿verdad? Ahora, en Visual Basic, vamos a ocupar control active X en los formularios. Por ejemplo, un botón no lo vas a agarrar de arriba, ¿verdad? Para poner un formulario, ¿no? Que tiene que ser ActiveX X. Estamos. A eso se refiere esto. Veamos qué sigue. Vaya, y acá lo que te está diciendo es esto, mira. Tiene un formulario, ¿verdad? Y tiene todas las partes del formulario y el botón de guardar. Pero a la par tiene menú. Te voy a explicar cómo funciona esta hoja. Tiene ejercicio 1 en una hoja de Excel llamada ejercicio 1. Ejercicio 2 en otra hoja de Excel de ejercicio 2. Ejercicio 3 en ejercicio 3. Y formulario, quizás. En la captura de formulario. Cuando vos le das clic en el menú a ejercicio 1, el comando que decía ya Shift hoja 01 Select, lo que va a hacer es pasarte de aquí y mandarte a la hoja 1. En la hoja 1, ejercicio, me imagino que tener algún botón ahí para activar algún formulario. ¿verdad? Vaya, después te regresas a este menú y cuando le das ejercicio 2, está el. Shift, ejercicio 2, select, y te vas a la hoja de ejercicio 2, activas tu formulario, cargas los datos, y así estás jugando con un menú. Esa es la lógica de esto ¿verdad? Como, como cuando hicimos los menús del hipervínculo, ¿se acuerdan? Aquí me decía, y te para allá, hacía tal cosa, regresaba, y te para allá, hacía tal cosa, y regresaba. Esto es lo mismo. Vaya, entonces venís, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un con un, uh, archivo que se llama, así mira, registro de personal 8 así se llama el que le mandé. Le vas a dar botón derecho en tu computadora, lo bajas de WhatsApp, pero le das botón derecho, le decís propiedades y en propiedades le vas a decir aquí, donde dice en general acá, desbloquear. ¿Te recordás? Porque como lleva macros, este es un archivo hecho, hecho en Visual Basic y considerado para macros. Si no, no te va a dejar activarlo tu compu. Eh, yo, como aquí lo he hecho, está activo ahora. Entonces, el de ustedes es el registro de personal 8. Te, después de que le hagas ese proceso, lo abrís y te va a permitir abrirlo. ¿Ya? Vaya, cuando lo abrís la primera vez, te va a preguntar esto: mira las macros están deshabilitadas habilitar contenido ¿y qué es lo que habilité? mira, lo que habilité es si me voy a programador y vengo a Visual Basic es este pequeño formulario que vamos a darle vida ¿verdad? ¿Estamos? entonces el Visual Basic ya sabes que se considera como macro porque lleva código cierro el Visual Basic y lo primero que vamos a hacer es esto, mira en Visual Basic, vamos a entrar al Visual Basic y vemos el formulario. va el formulario consta de <coughs> a capturar tres campos, tres datos. Consta de capturar el nombre de, ya sea mi personal, clientes, el teléfono y el correo. Entonces, lo que vas a hacer es esto. Este volado, cuando lo termines, va a salir un formulario así, mira, así. Cuando vos estés digitando Juana, teléfono uno, tres, y correo, ta, ta 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 email lo voy a cambiar por correo porque email no no, no, no me parece, no creo que vamos a poner correo, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces venís y faltan los botones, ¿verdad? De guardar y cancelar. Este dato que dice nombre lo tenés que poner por aquí en una hoja. Entonces lo que vamos a hacer es esto, mira. En, en una hoja le vas a poner a esa hoja le vas a poner personal ya o sea registro personal verdad personal si te das cuenta en el visual basic ya la hoja de personal aquí está mira ya apareció ahí voy a digitar lo que capture en el formulario estamos vale ok entonces venís y en la hoja personal estoy acá en la celda A6 voy a poner el primer rótulo, o sea, campo que se llamaba nombre, ¿verdad? Aquí estoy conformando la tabla, nombre, luego creo que lo decía teléfono, teléfono, y luego decía correo. Porque email, email estaba bonito, unos 80, pero hoy ya todo el mundo sabe que es email, así que le ponemos correo. Entonces venís y estos, esta va a ser tu tablita, mira. Donde vas a venir a capturar los datos. Ahora, ¿por qué has dejado espacios arriba? Bueno, porque arriba vas a poner tabla o registro de no sé qué. Registro de datos de, de personal. Vale. Y más adelante también vas a venir acá a meter un botón. Entonces, por eso es que acá se de, considera dejar un poquito de esto. ¿verdad? Entonces, tus datos van a comenzar a aparecer desde la fila 7 abajo. ¿Qué columnas? A, 7, el nombre. B, 7, el teléfono. C, 7, el correo. ¿ya? Y aquí vas a comenzar a armar tu base de datos. Primer nombre, teléfono, primer registro, así. Segundo registro, para abajo, para abajo, para abajo, y así, todos los que vayas a hacer. Entonces, la idea es entonces de que lo que yo capture en este volado, acá, este nombre aparezca acá. Este teléfono aparezca acá y este correo aparezca acá. Cuando le de guardar, me va a salvar los datos que tengo ahí y me va a ingresar una línea en blanco. O sea, va a bajar los datos, ¿ya? Y quedo aquí en blanco, ¿ya? Y así sucesivamente, sucesivamente hasta que termine. ¿Estamos? Entonces, la logística de los formularios es que siempre tienen una hoja donde va a caer sus datos. ¿Ya? Va, entonces ya tenemos la hoja, la hoja se llama personal, y ya tenemos eh, desde dónde comienza. Mira, no comienza en A6, no, ahí no comienza, porque en A6 toda la fila 6 están los rótulos de los campos comienza la depositación de datos desde la A7. B7, C7. Y si le querés meter más campos, eh, pues sí, esa es cosa tuya ahora. ¿Hemos entendido la logística de cómo vamos a, a actuar en, este, en esta situación? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos? ¿Entendimos? Vale, esta es la logística. Ahorita no hemos hecho nada. Vaya, mira. Ya tengo lista la hoja, ¿verdad? Título de la hoja, el botón para llamar el, el formulario y mis campos y, y mi área de, de data. Ok. Hoy me voy al Visual Basic. Me voy al Visual Basic. Vaya, en el Visual Basic tengo el formulario, ¿verdad? Si yo lo ejecuto, mmm, te sale este tamaño. <laughs> si querés, lo puedes hacer un poquito más grande, vaya. Lo hacemos así, mira, un poquito más grande. Vaya, mira, un poquito más grande, mira. Vaya, entonces, esto es así, mira, te voy a explicar. El formulario en sí, este rectángulo cuadro, es, es un lienzo, es un área. Esa área, si le da dos clics, tiene esta programación. Esta programación indica que hemos hecho ese formulario. Y lo que esté en medio, o sea, acá, va a ser lo que yo indique que se va a ir haciendo, ¿verdad? Pero ahorita no hay ninguna actividad. Le doy dos clics en el nombre del formulario. Mira, si le doy clic al formulario, en las propiedades me dice que es un use o sea, un formulario de usuarios. Ok, el formulario de usuarios se llama datos de personal. Yo siento que está muy largo el nombre. Le vamos a dar clic y en el name le voy a poner solo personal. El siguiente, el formulario se llama personal, mira. No tiene nada que ver con la hoja, que se llamen iguales, pero son elementos distintos, ¿verdad? Se llama personal el formulario. Esto me va a servir para cuando lo llame, le voy a decir, cargue el formulario llamado personal. Cierre el formulario llamado personal, porque si tengo dos formularios, te, puedo tener un, un formulario de clientes, uno de personal, uno de facturas. <laughs> Vaya, ahora, arriba en la caption, como te dije, es un rótulo, ¿verdad? Vaya, pero ahora hablemos de lo que va a tener el, el, el objeto formulario. Esto se llama objeto formulario. El objeto formulario tiene una leyenda que se llama ingreso de datos de personal. Eso se llama label. A las label no le vamos a poner nombre, porque solo me indican ciertas cosas, ¿verdad? Ok, tengo una label que se llama nombre. Ya, es la label 2. Está bien, así que la deje pero sí me interesa que despliegue un mensaje. Porque ese mensaje que despliega me va a indicar a mí a la par qué es lo que yo voy a poner, ¿verdad? Entonces, label le doy clic y me vengo a propiedades y en propiedades le digo en font le digo que lo quiero de tamaño 12, pero en negrito. Mira, ya cambió, mira. Ejecutar el formulario. Ah, no tienes que estar, estar en modo de edición. Tienes que darle clic afuera para no tener un elemento en edición. Vaya, vale, mira. Y ya está agarrando forma. Mira. La etiqueta nombre a mí me dice que tengo que escribir aquí el nombre, ¿verdad? No me van a estar saliendo ahí que escribo uno, dos, tres, ¿verdad? Pero si te das cuenta, en, el, en la captura de datos está saliendo bien chiquito ese volado. Entonces venís y te vas a la otra etiqueta. Teléfono. Label 3 o no sé cuál, pero yo quiero que sea tamaño 12 y negrito también para que lleven toda la misma cronología. ¿verdad? Ok, me voy a la etiqueta siguiente, me vengo a caption y acá dijimos que le íbamos a poner no email, sino que correo, correo, espacio y dos puntos, ¿verdad? y enter para que te lo cambie. Y dijimos que le íbamos a poner en, en letra taoma tamaño 12, pero negrita. ¿Estamos? Al campo le cambié, en B de email, le cambié correo, ¿verdad? vaya entonces venís y te vas a dar cuenta. Ejecutemos el formulario. No tienes que estar en edición de ningún elemento. clic afuera y mira, ahí ya cambió. Mira, ya está más presentable, ¿verdad? <coughs> mira, la lógica es esto, mira capturo datos y se pasan a la hoja, mira, capturo datos y se pasan a la hoja, o si querés decir así, la hoja se iguala a la a lo que captura en el formulario. Vaya, mira, ahora esta situación es la siguiente, mira, para capturar los datos que vas a digitar ocupas las cajitas y estos se llaman elementos textbox. Vaya, el primero pues sí, el primero, el segundo, el tercero, ya. En el primer text box este volado, yo quiero capturar el nombre. Por lo tanto, no le voy a decir que se llama Textbox 1, sino que mejor ya le digo que ahí, ahí voy a capturar el nombre de una vez para no complicarme. Entonces, le digo que el primer Textbox se llama Nombre. Claro, porque voy a capturar nombre. Y le voy a decir que este volado. Va a ser en tamaño 14, porque el 8 no lo vas a lograr ver, ¿verdad? Y si quieres negrito, ya sabes, ¿verdad? Negrito, otro tipo de letra, etcétera, pero no lo vamos a dejar tan así, solo tamaño 12. Mira, porque acá ya más o menos si sí te comienza a salir la letra más grande, ¿verdad? Bueno, vale. ok, vámonos al segundo text box. Mira lo querés hacer más grande en esas chibolitas lo cambiar. Aquí es a gusto del cliente, ¿verdad? Hay que tener paciencia, ¿verdad? Para estar en modo de diseño y que no te tiemble la mano. <laughs> Va, mira. Y ahí está, mira. Y correo, si querés, lo puedes bajar también. No, no hay que ser así tan con los espacios, ¿verdad? Va, mira. Entonces venís y el segundo text textbox... Mira, segundo text box, le das clic y en donde dice name en las propiedades de text box, le vas a poner teléfono. Teléfono. Así a secas. Hay gente que dice que le va a poner TXT. No, hombre, ¿para qué te va a complicar? O sea, de eso, teléfono, campo teléfono, ¿verdad? Enter. Y te venís y le vas a decir que tamaño. Fíjate bien, tamaño 12, mira. Tamaño 12 porque está muy pequeño. 12. Te vas al tercer text box. Text box 3, les, en name lo borras y le pones correo. Enter, ¿verdad? Te vas a donde dice taoma. Clic. Y 12. Ok. Arriba, abajo, donde dice font color. O sea, for color. Eso si le querés que la letra te salga de color, ¿verdad? Pero ahí, ve, hay gente que le gusta los formularios de colores. En las propiedades le puedes cambiar eso. Vaya, mira. Activemos este volado, el formulario, mira. Juan, tap o con el mouse, Juan o con el tap, mouse. Teléfono, mira, ya te sale un poco más grande y ve. <coughs> Vaya, entonces ya está agarrando forma esto. X. Ahora, ¿qué falta? Faltan los botones. Estos botones son los que te salen acá. Acá, mira. Clic. Este botón, lo colocas y bueno. Ese botón se llama Command Button. Es el grupo de Command Button. Y como es el primero, es el Command Button 1. Si haces otro, se va a hacer el 2, ¿verdad? El 3, el 4. Ahora, este Command Button, yo no lo reconozco como Command Button. No sé qué es. Mejor le voy a poner QR dar. Datos. O sea, estamos. Venís y le vas a poner como bautizado a este, va a ser el botón guardar datos y en. Ah, no debe llevar, llevar espacios. Vale, guardar, no debe llevar espacios. Guardar, vale. guardar, estamos. Ahora, el nombre no puede llevar espacios. O oh, guión, guión bajo, guardar, guión datos. Ahora, en caption, en Caption dicen Command Button. Esta es la leyenda. Ahí le vas a poner salvar, bueno, guardar registro. Guardar los datos. ya. Ahí sí, mira, ahí sí te da gusto en la leyenda, ¿verdad? Y si querés, le pones tipo de letra. Habíamos dicho que era 12, negrita. Y si querés, le pones color, no sé, ahí ve. Cada quien, verdad? Mira, ¿Eh? ahí, ahí, cada quien, mira, Guarda datos. ¿verdad? Buenas noches. Yo hasta ahorita me acabo de conectar porque en la computadora me pedía un montón de actualizaciones. Si sí, está bien, no hay problema. Pero como va a quedar guardadita la clase, ahí pueden ver el vídeo. Ah, perfecto. Vamos bien. Bye. bien. Ok, entonces a los que les gusta ocupar colores, ahí pueden poner eh, letra de color, ¿verdad? Vaya, mira. una, el, bot el botón no lleva espacio en el nombre, ¿verdad? Yo te sugiero que le pongas a seca, guardar, cancelar, salir. Pero en la descripción sí, ¿verdad? Vaya, estamos. Entonces, mira. Como este botón ya lo configuré y está azul y está bonito, lo puedo decir así. Como somos bien prácticos, ¿verdad? copiar y lo pego. Y después este lo muevo, ¿verdad? Ojo, este botón no se llama guardar, ¿verdad? Este es otro, ¿verdad? O sea, ahí dice guardar, pero nosotros, si te das cuenta, es categoría de Command Button. ¿Y por qué le puso uno, Daniel? Porque al otro ya le quitaste el uno y le pusiste nombre, por lo tanto se reinició el conteo. Entonces a este, quítale nombre y le vas a poner. Cancelar y enter. Ya el botón se llama cancelar. Ahora en la descripción, ya sabes que en caption venís y le vas a poner cancelar. Vaya, y si querés ponerlo en rojo, te venís aquí. Ya no le digo que tamaño 12 porque ya lo copié del otro, pero acá sí lo quiero en rojo. Le digo acá donde dice for color. Y buscas el color, ¿verdad? Bueno, y, eh, aquí no es diseño gráfico, pero no hay una gran variedad, así que <laughs> a, con los que hay te va a tener que conformar, ¿verdad? Va mira. mirar. Realmente eh, hay gente que le mete colores a todo esto y a veces no se mira también, ¿verdad? Por ejemplo,. Eh, lo que importa es que funcione el formulario, verdad. Pero también no está de más ponerle algún retoque, verdad. Vale, mira. Entonces este volado ya más o menos agarro forma, verdad. Tengo mi tablita en donde voy a ir guardando mis datos desde de la fila 7 para abajo y tengo mi formulario en donde eh, pues sí se identifica que es verdad y me dice eh, que dijiste el nombre y acá digito el nombre. Mira, ahí digito, digito el teléfono y digito el correo, ¿verdad? Y así varios campos. Pero ahorita si le doy guardar no hace nada y si lo doy cancelar tampoco. No, pues sí, si sí, como no le hemos dado ningún proceso ahorita, ¿verdad? ahorita solo estamos haciendo por decir algo el formulario con todas las partes que va a llevar, que por cierto se llaman objetos y hoy viene lo bueno, ¿verdad? Va, mira, lo que me interesa mucho que comprendas es este volado. Va el formulario abajo, el lienzo. Ese es una cosa. Y ese formulario encima de él tiene cuántos objetos? Mira, contar las leyendas. Todo lo que esté encima. Uno, dos, tres, cuatro leyendas. O label. O etiquetas. Y tiene captura de datos. O, mira, clic. O text box. Mira, text box. O textbox 1, 2, 3 textbox. Y tiene dos botones. Ahora, si te das cuenta, entonces, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Más el formulario, 10. 10 elementos tiene este, este pequeñito formulario. Vale. Fíjate bien, al darle clic en el formulario, en una parte vacía. Te va a salir en sí esto es una macro esta forma esta es la macro para crear el formulario use for o sea formulario de usuario y acá le voy a indicar el código ahorita no le voy a indicar nada me voy al formulario otra vez y voy a ir viendo los espacios de cada objeto cada uno de estos mira voy a darle dos clics a la primera leyenda o etiqueta dos clics y mira en el formulario, en la parte de programación donde dijimos acá, sale el espacio donde yo voy a digitar algunos comandos para la etiqueta 1, mira. Pero esa así la voy a dejar. Mira la etiqueta nombre, mira. Dos clic, ahí tiene su espacio reservado el nombre, mira. Label 2 es el nombre. ¿Cómo sé que es el nombre? Bien fácil, porque cuando yo le doy dos clic al nombre, me cargó Label 2. ¿Y por qué no le pone nombre? Eso no es determinante en las etiquetas. Ya vas a ver por qué. Vale, te vas a la etiqueta nombre, ahí está el nombre, mira. Label 13 el teléfono, otra vez al formulario, dos clics al formulario, correo, mira. Ahí está la etiqueta 14. Entonces, si te das cuenta, ahorita he desplegado solo el, el área de programación del formulario y las etiquetas. ¿Ya? Ahora me voy al formulario otra vez y viene esto, mira. Las cajitas, dos clics en la primera, mira. La cajita se llama nombre. Ah, ¿y esto qué quiere decir? Sí, es que ahí esa cajita sí me interesa, por eso le puse nombre y le dije igual al campo de la tabla para indicar que en esa cajita voy a capturar el nombre de las personas y lo de esa cajita la identifico y se va a venir a poner aquí. ¿Ya? Entonces la etiqueta no tanto, la etiqueta solo aparece a la par acá, mira. La etiqueta solo aparece en la parte de la cajita indicándome que es el nombre, ¿verdad? Pero el verdadero dato es la cajita. Vaya, teléfono, está la etiqueta. Vaya, si te friegan es esto, sí, mira, si, si ponen el correo, la, la, la etiqueta al revés, ahí sí te fregaron porque en la parte de correo vas a capturar el teléfono y ahí sí ya es error de movimiento, ¿verdad? Eso. Pero nadie va a hacer eso, pues, ¿verdad? No creo que alguien... Tal vez algún profesor de programación. Profe, no sé. ¿Ah? No sé qué le toqué, pero se me borró todo eso. ¿Todo qué? Todo lo que... Dele cerrar y dele no guardar cerrar y no guardar sí, dele cerrar y dele no guardar, no hay problema, problema? problema? La... Vaya, entonces venimos y, ¿Y... É... tenemos la segunda ah, cajita, el... dos clics y, y aquí el... te aparece la segunda cajita mira. la segunda cajita es el teléfono y sí le puse nombre bueno, porque le... es un le... textbox le... ¿Te lo tengo para los

¿Verdad? Ahí está, mira, la segunda cajita, la tercera cajita de correo. Le puse nombre de correo para identificar que voy a capturar el correo. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, solo los text boxes es a los que les he puesto nombre porque son los que más me interesan. Vaya, mira. Entonces, si te das cuenta, ya tengo identificadas las leyendas, el formulario y las cajitas. Ahora los botones, mira, dos clic. El botón guardar, mira. El botón guardar, ya sabemos que cuando yo ejecuto el formulario, meta los datos y le doy guardar, todo lo que tenga el formulario va a ir a caer aquí, mira. A la fila 7, 8, 9, etcétera, ¿verdad? Va, vale, mira. Cancelar, mira. El botón cancelar, mira. El botón cancelar y hace lo mismo. Pa, vale, entonces, ahorita lo que te enseñé es esto. Todo lo, form todo lo que tenga el formulario, incluso el formulario es un objeto, al darle dos clics sobre un lugar vacío del formulario, te va a enseñar los espacios para que vayamos poniendo código. Aquí ve? Código ahí y código ahí en cada cosa. Cuando yo le dé clic en guardar, él va a guardar. Cuando yo le dé clic en cancelar, él va a cancelar. ¿Estamos? Bueno, ahora viene lo más importante, darle vida ahora a todo esto. ¿Qué quiero decir? Bueno, esto, mira. Cuando yo dijiste acá un nombre, va a aparecer en la celda A7. Teléfono a la par y correo a la par. Cuando le doy guardar, se va a guardar eso y se va a insertar una línea en blanco para recibir el siguiente dato. Si yo me arrepiento y le doy cancelar, no guardo nada. ¿Estamos? <laughs> vale, ahora, en el documento de Word que te mandé, al final está hay códigos. Esto es así, mira, vamos a agarrar, ¿sí? vamos a agarrar la primera rutina, private suit, quiere decir rutina, para capturar el nombre. El nombre, ¿ya? Es un text box, ¿ya? Ren es un comentario y a la par lo pongo, ¿ya? Aquí voy a capturar el nombre. El nombre lo comienzo capturándolo en la. Lo voy a ir a poner en la celda A7. Si te das cuenta, es aquí, mira, A7. Si vos lo tenés en otra celda, pues ahí le vas a poner la dirección. Y Active Cell Fórmula Igual Nombre, lo que le estoy diciendo es esto, mira, que este campo nombre, que es el mismo text box de arriba, estos dos, ¿verdad? Control. Estos dos deben decir igual, nombre y nombre. Estos dos es lo mismo. Lo que le estoy diciendo es que se va a ir a colocar en la celda A7. O si querés, la celda A7 va a ser igual al valor que esté en el textbox, o sea, la cajita. Entonces, venís y solo vas a copiar el código, este. Arriba no, ya te voy a decir por qué. Control C, mira, Control C y te venís al Visual Basic. Mira, en el formulario voy a darle programación al primer textbox o cajita, que es el nombre, dos clics. Mira, aquí estoy. Mira, aquí estoy. ¿ve? Por eso es que no te trajiste private subnombre ni en sud, porque ahí ya está digitado el nombre del campo. Y aquí le vas a dar control V y pegas el código. Vaya, hoy te voy a explicar el código. Ren es un comentario, se pone en verde o puede ser un apóstrofe. Ya lo que está en verde es un comentario en Visual Basic. No, no hay tales de hacer esto más grande, las letras así se ven. Por eso las trabajo yo en Word así, para verlas un poco más grandes y de ahí las paso para acá. Si te sale una letra o una sentencia en rojo, es un error. Por ejemplo, si a C le quitas la T, eso te va a dar error. Entonces, ponerle la T, ¿verdad? Mayúscula o minúscula, él te lo va a arreglar la minúscula. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Pues, estoy trabajando en la cajita TXT nombre. No, eso quiere decir. Lo que le estoy diciendo es que la celda A7. Está seleccionada y eso va a ser igual a lo que está en la cajita nombre. Veamos esto a ver si es verdad. Ejecuto el formulario y mira. Cajita nombre. Daniel. Cajita nombre. O textbook nombre va a ser igual a. O más bien dicho, la celda A7 va a ser igual a la cajita que está en el TXT nombre. Y así vamos a ir igualando todos los campos. X. Hoy vamos a entrar a la cajita de teléfono. Dos clics a Textbox. Mira, y está, está abajo, mira, Textbox, teléfono. La misma metodología. Vas a agarrar el primer campo que acabas de meter y lo vas a copiar para no digitar todo, ¿verdad? Porque si lo digitas mal el inglés, el, el Visual Basic no te va a perdonar, te va a dar error. Y donde dice REN o apóstrofe, Saben que el apóstrofe es una flechita, ¿verdad? Pero a mí me cuesta sacarlo por la acto. Pones ren de comentario, ren, y ahí le pones campo teléfono, teléfono, ¿verdad? Porque estoy con el teléfono. Recordé, recordate que entré aquí, mira, entré al formulario y entré en la cajita teléfono. No hay tales que te vas a ir para otro lado, porque también puedes estar haciendo esto, mira. Ah, me vengo acá, ah, me vengo acá. Te podés confundir, mejor y te a formulario, cuando entres a programar el objeto, dale dos clics al objeto y ahí está en el objeto, mira. Mira. Como copié, le estoy diciendo que estoy igualando o oh, me estoy posicionando en la celda donde va a estar el teléfono. El teléfono no está en A7, el teléfono está en A B 7, mayúscula o minúscula, no importa. Tú estás seleccionando la B7, el Excel ya se puso en la B7. Y ahí le vas a decir que se va a igualar al valor de la cajita llamada teléfono del formulario. ¿Ya? Teléfono. Tenés que escribirlo bien, porque si yo escribo teléfono, mira, teléfono, eh, agrede, ¿verdad? Mira lo que va a pasar. El nombre se va a igualar. X, X, X. Pero el teléfono no, mira. ¿Sabes por qué? Porque la cajita se llama teléfono y yo no le puse el agua al final. Por lo tanto, no es lo mismo. Entonces venís y tenés que irte a teléfono, mira, dos clics y teléfono, no, al final. Hoy sí se va a igualar, mira. Mira. Nombre y las letras. Teléfono y mira. Y hoy sí se está igualando. ¿Te das cuenta? Lo que le estoy diciendo es que... La celda activa B7 va a ser igual a lo que escriba en el textbox llamado teléfono. hoy así vas a hacer con todos los campos. Solo nos queda uno ahora. Va, vale, mira. Me voy a correo, cajita de correo, textbox de correo. Y ahí está correo, mira. Va, vale, entonces venís y agarras, si querés agarrar el nombre o el teléfono, ¿verdad? yo me voy a correo, pero tenés que fijarte que diga correo, eh o lo más seguro es entrar acá, correo, mira, y pegás el del anterior y a donde dice ahí ren campo correo o captura de datos de campo correo, con el tiempo vas a entender y ya no vas a poner comentarios. Ren campo correo, correo, mira. Correo, ¿en qué celda está? A ver, ¿quién me ayuda? ¿En qué celda está correo? Correo C7. En la C7, correcto. Porque en la C6 está la cabecera, ¿verdad? C7. Entonces venís y cambias la ubicación. C7, mira. Y lo que le estás diciendo es que la celda activa es C7. Y eso va a ser igual a la cajita llamada correo. El mismo que está arriba, ¿verdad? Campo correo, campo correo. Esto lo vas a hacer con 100 campos. Si verán 100 campos de igual manera, lo que le estás diciendo es celda activa esta y esta celda activa va a ser igual a este campo. O esta cajita se va a ir a esta celda activa. Como querrás. Y hoy venís y lo corremos. Se corre el formulario, mira. Nombre A. Teléfono 1. Correo X. Mira, ahí está. Está pegando, ¿verdad? Pero hasta ahí queda, pues, ¿por qué no le he dado actividad de guardar? Entonces, lo que estoy igualando es mis campos de captura en su respectiva celda. Vaya, hay diferentes maneras de hacerla. Esta es la más fácil, ¿verdad? Ubicación, la dejas activa y igualás a tu formulario. O tu formulario lo igualás en una ubicación. Eso está fácil hoy venís y vamos a darle vida a los botones, mira al botón guardar te venís a tu a, a este documento de Word, verdad y aquí este documento está, estos datos son los de un ejemplo que está por ahí, ahí decía Duy. te venís y es este, mira ingreso de datos, ingreso sería salvar y todo, mira, ingresar datos entonces el código de esto, es esto es esto. Ya te voy a explicar por qué. Porque en este ejemplo, el botón guardar se llama diferente, se llama ingreso de datos. Mira. Estamos. Entonces, yo me llevo el código. El código va a funcionar con el nombre que yo le ponga arriba, no importa. Pero el proceso es el mismo. Ya te voy a explicar esto del combo box. Ya te lo voy a explicar. Vale, mira. Me voy al Visual Basic. Voy a meter ahorita las líneas de programación del de botón guardar. Dos clic en el botón guardar. Y estoy arriba, mira. Y aquí le das control V. Ok, yo lo que hago es esto, mira. Dejo el comentario. Bueno, agarro todo esto con lo marco tab para adentro. De ahí agarro el comentario. Y veo ren, botón ingresar datos. Botón guardar datos. Vamos a guardar porque así se llama. Y REN sale en verde siempre. Va. Ok. Lo primero que hace este formulario es esto. Mira. Selecciona la fila activa e ingresa una línea. ¿Y cuál es la fila activa? Ajá. Cuando vos estuviste ejecutando el formulario, la fila activa siempre va a ser la 7. En cualquier parte que esté de la siete celda A, B, C, en cualquier celda, esa es la fila activa, porque ahí estás. Entonces, en esa fila activa va a ingresar una. Si ya habías, pues, como es guardar, ha digitado datos, están en esta condición, ¿verdad? O sea, está así, mira, A, A, B, B, y acá. Ahorita, si yo le digo guardar, lo primero que va a hacer es insertar una celda. Por lo tanto, me va a bajar los datos que tengo. ¡Pum! Ya, me lo va a guardar. Este, como que le dé enter a esto que he digitado. Entonces me lo guarda. Y después de eso, me vacía el formulario. ¿Ya? Y me lo deja libre la, la celda. La fila 7 siempre va a estar libre. Fila 7 siempre va a estar libre para que yo ingrese algo. Bueno, entonces, esa es la logística, mira. Entonces, doy dos clics en el botón guardar y lo primero es insertar una fila en blanco. Ahí está ya. Lo segundo es vaciar, como ya salvé los datos y los datos han quedado en el formulario, para que no queden ahí, es vaciar los campos. El campo son las cajitas. Nombre igual empty, es vacío. En vez de apellido, aquí son todos los campos. Sería teléfono, ¿verdad? Teléfono vacío. Y el otro campo que sería correo, ¿verdad? Correo. Y toda la misma logística. Ahora, combo box es, ¿se acuerdan de las listas de validación? Entonces, si yo no quiero borrar esa instrucción y la quiero dejar solo como comentario, pongo ren y se hace comentario, mira. Y ese combo box, acá le voy a poner otra vez ren y le voy a poner, eh, ¿cómo se llama? Lista de validación, lista de datos. ¿Ya? Ahí está, ¿verdad? Entonces, yo ya vacié los tres campos. Y esto que te dice MS voz, ese es un mensaje de voz, una cajita de, que te va a salir y te va a decir, datos registradas correctamente. Porque como el botón se llama guardar, cuando él ingrese, vacíe y te diga ya guardé todo, vos vas a estar sabedor. Pero si no va a ser tan rápido que ni cuenta te vas a dar. ¿Estamos? ¿Cómo es la logística de guardar? Probémoslo. Para vale, mirar. Nombre, eh, eh, Carlos, teléfono, 123, enter, correo, ta 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 ta. Vale, acá viene el botón guardar. Guardar, mira Guardar, ingresó en la fila, por lo tanto me, me salvó los datos y me dice datos registrados correctamente. Y estamos listos. Vale. Hay un detalle. Me ha quedado en el formulario el correo anterior. Eso me quedó porque no escribí bien el campo. Ya vamos a ver. Guardar. Mira. Correo, correo, puse el campo correo no existe, es correo. Correo empty. Puedes poner empty. O puedes poner clear, que es limpiar. O puedes poner eh, así, espacio, nada. ¿Verdad? pero solo uno a la vez, mira, eso indica cuando hay error, mira, clear si lo reconoce Visual Basic porque es limpiar, empty es vacío y espacio en blanco es también nada, o sea, pero solo una una cosa puedes dejar, entonces yo lo voy a dejar con empty, vamos, entonces venís y hoy sí, mira, correo, hoy sí me va a vaciar bien todo, mira, vamos a ver, nombre a a teléfono uno dos Correo, eh, guardar datos. Salva, me dice datos guardados y me limpió los datos. Ah, si le das clic, te va a salvar en blanco, eso sí, ahí falta que seguir haciendo algo, ¿verdad? Pero ah, ya estamos ingresando datos, mira, eso es lo importante. Esto le das cancelar y aquí, claro, ¿verdad? Si entras a la, a la onda de Excel, a la hoja de Excel y comenzas a borrar, sí, va a borrar también, ¿verdad? Esta logística es así. Siempre la fila primera de tu tabla va a estar vacía porque es la que va a recibir los datos. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hago esto, mira, bien. mira cómo puede ser de delicado esto. Borro estas dos y dejo un dato real en primera fila, por decir algo, y ejecuto el formulario. Mirá lo que va a pasar. Voy a poner B. Mira lo que está pasando. Está sobreescribiendo. Porque la logística sí es, pues como hemos hecho. Mira, Y si le digo guardar, mira, qué pasó. Se perdió el primer registro que tenía. Porque la logística de este formulario es la primera fila vacía para igualar el formulario y decidir salvarlo o no. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? hay diferentes maneras de hacer esta logística hay una logística que te baja al final es lo mismo pues ya vaya ok falta ajá podría poner el código nuevamente que no sé por qué cuando ingreso los datos me aparecen en blanco no sé creo que algo puse mal en el código este Vaya, eh, hay que es, esto sí. Eh, combo box está con ren, porque no lo he explicado todavía. Eso está con ren. Y los campos son los campos que estás ocupando. O sea, aquí dice apellido debe ser teléfono, donde dice dui debe ser correo. O sea, en otras palabras, si entramos a, el, a esto ya está aquí hecho. Ah, ahí ah, si sí le ponemos un poquito más para arriba para ver el otro código que. Eh, Estamos hablando del botón guardar. Eh, no, el código de correo. ¿Cuál código? El del correo, el que está un poquito más arriba. Ah, correo. Vale. Sí, correo no sé es así. Me... Es por la celda. Ah, ok. Es, tiene que ser celda C7 y acá donde dice correo, debe ser igual a acá. Ambos, ¿verdad? Porque si yo aquí pongo correo y acá abajo pongo correo. Corre. Oh. No es igual, ¿verdad? Entonces, okay, eh, okay. se queda en blanco. Va, entonces, ahorita, ¿qué nos falta? El botón cancelar, ¿verdad? Va, el botón cancelar es así: mira, eh, venís y vas a tener tus datos, ¿verdad? Acá, vas a tener tus datos. Y decís, no, no, ya no los quiero. Cancelar. Eh, y cancelar eh, borra, desmanece estos datos y la fila queda en blanco. O sea, no pasó nada, ¿verdad? De, el botón cancelar es bien fácil porque es un extracto del anterior. Aquí está, mira, te lo voy a enseñar. Cancelar solo es dejar vacíos los campos. Ya, y ya te voy a explicar lo del combo box. Es lo mismo, es que esa es otro, otra manera de capturar datos. Va, mira. el botón cancelar, dos clic, ok, mira, cancelar. Cancelar, ya sabes, ¿verdad? Lleva el botón cancelar. Nombre. Limpelo, eso quiere decir limpelo o vacío. Ok, teléfono, teléfono, limpelo o vacío. Y el otro campo que sería correo, correo. Aquí hay, hay que tener cuidado de escribir bien. Correo, limpelo y vacío. Ahora, ahí, ren, se ha puesto una lista desplegable. Ajá, eso, mira. Le pongo ren porque posiblemente mañana le explique, ¿verdad? Va, entonces ren es la lista desplegable. La vacío también, ¿verdad? Pero al poner algún comentario con REN antes. Por ejemplo, si yo pongo donde dice vacío correo, REN, me lo dejo. No lo ejecuta. Entonces, vacío los datos, mira. Ejecutemos el formulario. Vaya. Cucú, cucú y acá. Cualquier dato, ¿verdad? Este sí se va a, pa va a pasar. Guardar. Pasó. Ok. Este no va a pasar. No me arrepiento. E, e, R, R. Y acá esto. Este me arrepiento. ¿Qué debe pasar? Limpiar los datos nada más. Ahí está, limpia. Y me deja aquí como que nada. Y queda siempre, siempre va a quedar como celda activa la última. C7. Pero recordemos que en cualquier caso, en esta C7 está la fila 7 y la columna C. Estamos. Entonces yo de ahí puedo arrancar para cualquier cosa. Vaya. Entonces si te das cuenta y le das clic en una parte de gris del formulario, acá este formulario ahora ya todas sus partes, todos sus objetos tienen actividad. Por ejemplo, el botón cancelar, o como botón cancelar, mira, tiene estas actividades. O sea, vacía los campos. El el campo o el TXT, o sea, el, la cajita, correo, a captura datos del formulario y los coloca en la C7. ¿Y qué, qué se supone que captura? Pues sí, un correo electrónico. La de guardar viene. ¿Y qué hace? Después de que te llenaste, ¿verdad? O se supone que ha llenado datos de formulario, pone... Y él está activa en la fila 7, recordá, fila 7, mira, ahí está el puntero, de la fila 7 y allá te lo dice también, mira, aquí ve, fila 7, estando ahí, él te pone, te inserta una fila, por lo tanto, todo lo que esté en la 7 baja a la 8. Y después de que hace eso, limpia los campos. Y después que los limpia, te dice datos registrados. Ok, eh, la, las leyendas no dicen nada, ¿verdad? ¿Para qué les vamos a dar actividad? Los campos, sí, nombre, te captura el nombre y lo pone en su lugar. Ah, teléfono, ya sabes, ¿verdad? También. Entonces, lo que podemos hacer es esto: mira, el botón cancelar, a mí no me dice un mensaje después de que ya canceló. Le puedo poner un MS-Box. Datos no guardados por cancelación. Algo así, ¿verdad? O sea, estaba escribiendo, te arrepentiste y, y, y le hiciste cancelar. Pero fue tan rápido que no te va a decir nada. Entonces, vaya, ¿qué hacemos? Mira, un MS-Box. Paréntesis, comilla, el mensaje de y de ahí cerrar comillas y paréntesis. Para... Ejecutemos el formulario, mira. Este sí va a pasar. Este sí va a pasar. Vaya. Vale. Datos ejecutados adecuadamente. O sea, al final de un proceso, esto es una leyenda que me dice, ya lo hizo, ¿verdad? Ahora, esto no va a pasar, este dato no va a pasar. Cancelar. Mira, datos no guardados por cancelación y solo le das a aceptar y te lo borra. Esto es más o menos te avisa, ¿verdad? Porque si no, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Pasó o no pasó? Vaya, y aquí ya le dimos vida al formulario, ¿verdad? esto puede seguirse trabajando, hacer otro tipo de formulario, varias cosas, pero como vamos por etapas, ¿verdad? Vaya, este formulario, ¿dónde se cierra? En la x. No, no vayas a venir a poner otro botón salir, aunque es fácil, ¿verdad? Porque le pones salir y solo le vas a decir en la programación en, solo en y, o sea, se arriba. Pero tiene la x, ¿sí? no, no, no le ha sentido, ¿verdad? Vaya, mira. Este formulario se puede cambiar, ¿verdad? Pero si ya le dejamos retoques, estamos bien. Ahora, este formulario se llama personal. ¿Qué está personal? Yo lo voy a llamar o lo voy a cargar o lo voy a activar por el nombre, ¿verdad? Así como que fuera una macro. O sea, la macro limpiar se llamaba limpiar, le llamaba limpiar. Entonces, este formulario, <coughs> este formulario en algún lugar por acá, y aquí hay que tener cuidado. Mira, este, este, este botón le puedo decir car, cargar formulario. Ok, pero si te das cuenta, nosotros tenemos dos tipos de botones: el botón de controles de formulario y el botón de programación de controles ActiveX. Y se parecen. ¿verdad? O sea, el, el control ActiveX de botón es un command button. Y el otro no, ¿verdad? El command button, si yo le doy dos clics, me da chance de meter programación. Y acá puedo poner LOAD y personal, ¿ya? LOAD personal. Entonces acá yo puedo cargar el, el formulario, ¿verdad? Pero como te digo eso lo vamos a ver mañana porque mañana vamos a, a armar otro formulario y un pequeño menú. ¿verdad? Entonces este ejecuta macros. El botón, eh, el botón de controles de formulario es bien corto, ¿verdad? Solo le activo tal cosa, ¿verdad? Mira asignar macro. Pero este este si yo le pongo modo de diseño, ¿Verdad? modo de diseño está activo, o sea programador y le doy dos clics al command button entro a programarlo. ¿verdad? Y eh, a, a la hora de programarlo, estoy en la hoja de personal en donde estaban los datos, ¿verdad? Porque ahí puse el botón. Pero acá, acá, comienzo a escribir el código, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ponerle cómo cargar el, el, el formulario y cómo cerrarlo. Entonces, eh, eso lo vamos a hacer luego, ¿verdad? Lo importante es que ya quedó el formulario hecho ahorita el formulario la única manera de llamarlo es visual basic personal y ejecutar ah, personal cargarlo verdad y aquí ejecutarlo ¿ya? mañana vamos a hacer el encadenamiento para que lo abra automáticamente entonces si te das cuenta ya ya hicimos bastante eh, tenemos alguna pregunta Vamos a ver este, mira, por ejemplo uh, este de factura. Te voy a enseñar uno que ya está terminado. <coughs> ah, lo va a cargar. Pa, ah, mira, este botón cargar factura, carga. Okay. Voy a entrar a ver el formulario. Este botón solo me lo carga, ¿eh? <coughs> solo lo carga. Okay. Solo lo carga. No puedo entrar a ver formulario. Para ver el formulario eh, tengo que entrar a, a Visual Basic. ¿ya? Y así si se pone, mira, load y el nombre del formulario. Esto es cargarlo. Y el nombre del formulario.show es mostrarlo. O sea, ambas cosas, activarlo y mostrarlo. Entonces, esto, si te das cuenta, se hace en una macro. Hay diferentes maneras de cargarlo, pero lo más fácil es, haces una macro que se llame formulario. Y el nombre, ¿verdad? Porque si tienes cuatro, pues, veamos. Esta macro, ¿dónde está? Se llama formulario.cálculo. Esta macro está aquí. Botón derecho. Se movió. Botón derecho. Asignar macro. Y aquí está, mira. Formulario.cálculo. Si le das clic y le das modificar, vas a ver lo que acabamos de ver. Entonces, haces una macro para llamar el formulario qué quiere decir que el que acabamos de hacer hacemos una figura un botón y ahí ponemos ese código cuál código este mira botón derecho uh, donde dice asignar macro clic en la macro y le decimos modificar este código nombre del formulario load y show vaya y para cerrarlo en vez de load es un load o en nada más. Eso lo vamos a hacer mañana para que eh, terminemos. Vamos a hacer un pequeño menú. ¿Alguna preguntita o estamos bien? Lo importante es que hayan entendido eh, la logística del formulario. O sea, ¿qué pasos hacemos primero? Bueno, primero, eh, ¿qué campo capturo? Entonces eh, hago la tabla. ¿Qué es la tabla? Es esta, que está atrás. Okay, desde de dónde a dónde? Tal cosa. Y para qué voy a dejar espacios? Bueno, yo quiero mis botones aquí, 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 aquí. Vale. De, de, definir dónde van a caer los datos. Okay. Mira dónde caen los datos, comienzas a armar tu formulario y las text box ahí ya tienen ubicación, ¿verdad? Los botones, eso depende de lo que cómo les querrás poner y qué quieras que hagan. ¿verdad? Y ya estuvo. ¿Qué tan complejo va a ser el formulario? Puede ser que tengas varios formularios. No, no sé, ¿verdad? O uno grande. Pero todos se trabajan de la misma manera. Ahora, que algún proceso hace otras cosas, sí, pero en la logística es igual. ¿Estamos? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces sería todo por el momento. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Sí, Buenas noches a todos, feliz noche.